Lo que recibe su primer gol, estamos 1-0. Entra en zona de peligro. Messi. El balón que se escapa, saque de arco. Isco. Messi. Ahí está la pelota regresando. Lleva la pelota a zona de peligro. Corta bien esa pelota. Cristiano Ronaldo. Ahí está Rakitic, que mete una asistencia bárbara, enorme, Goku. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ojo que va a marcar. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Bueno, de momento todo bajo control. Tendría que pasar cosas raras para que quedaran eliminados, ¿eh? Dos goles deberían hacer. Y ahí está Marítimo, no era el negrito, entonces palo ya. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Paulinho. Entra el jugador y quizás tenga una. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Coutinho. Messi. Rakitic. Ahí está Messi. Excelente la reacción de la defensa. Hay saque de banda para el Barça. Luisito Suárez. Messi. Toni Kroos. La tiene Gareth Bale. ¡Epa! ¡Esta es buena! Modric. Le quiere pegar. La defensa lo ha tapado. Ousmane Dembélé. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tiro libre y a muy buena distancia. Hilo. Una pelota que pasa cerca. Muy buena intención, pero se quedó a centímetros. Cristiano Ronaldo. Luquita Modric. Modric. ¡Gol! ¡Grosso! Prepárate, Fernando, que esto va para la prórroga. Hay empate en todo de momento. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. El partido por ahora 2-1. Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Modric. Isco. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Toni Kroos. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Ya basta de tantos agarrones. Se están empujando como que se van detrás del último dulce de la piñata. Ya está bien, señores. Déjense de empujar. Desde ahí le pegó. Dos a uno de...
Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. Entra en zona de peligro. Como robarle un caramelo a un niño. Toca rápido y bien. Interceptando el pase. Ahí va Cristiano. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Qué bueno ver equipos visitantes con propuestas. Y seguramente lo va a hacer. Y así patea. Pega en el palo. Coutinho. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Luis Suárez. ¡Suárez! Atento que continúa en juego la pelota. Dembélé. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahora Rakitic. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! Ahora están adelante en la clasificación por el resultado que tienen, pero atención, no hay que bajar la guardia. Le hacen un gol y se quedan fuera. Y ahí está Marítimo, era el negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayuda. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Lucas Vázquez. Modric. Excelente la esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Con esta parada todavía hay partido. Ha estado pasando la pelota como un genio. Lucas Vázquez. Entra el jugador y quizás tenga una. Tiene con quién tocar, a ver si llega la diagonal. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Ojito que este puede ser el gol de la victoria. Por el valor doble de los goles fuera de casa. Pero cuidado, si le hacen uno, se puede complicar. ¡Vaya cabezazo, Mario! Se tenía que haber tirado 3 días antes para pararlo. 3-2 en la pizarra. ¡Vaya festival de gol! Transporta la pelota a zona de ataque. Es buena esa pelota. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Bale. El balón está suelto. Paulinho. Bien, arquero sin dar rebote. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rakitic. Dembélé. Dembélé. Corta bien esa pelota. Coutinho está listo. Brillante paradón. Balón afuera, tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. Ahí está Cristiano. Con la pelota Carvajal. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Paulinho. Lionel Messi. Dembélé. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Fuera de juego, bien señalado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lucas Vázquez. ¡Epa! ¡Este buena! El balón está suelto. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Marcelo. Cristiano Ronaldo. Buen rechazo del arquero. ¡Lucas! Y este gol no va a contar, la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente, ¿eh?
termina el partido. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por...? Hoy puede ser un buen día, decía Serrat. ¿Podrá ser un buen día para el Barcelona, Mario? Nada está perdido, todavía hay posibilidades de conseguir el título, a pesar de que no van liderando la clasificación. Hay que mantener la concentración y esperar que los líderes se equivoquen también. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Felipe Coutinho. Suárez. Siga, siga, dice el árbitro. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Rakitic. Messi que controla la pelota. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Tienen la bocha y se van volando. Gerard Piqué. Rakitic. Rápidamente devuelve la pelota. Es fuera de juego. Cristiano. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Interceptando el pase. Aquí puede haber una oportunidad. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un pecado. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Ousmane Dembélé. Fácil recuperación del balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Entra en zona de peligro. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Lo han parado en seco. Ousmane Dembélé. Coutinho. Ahí está Messi. Messi. ¡Gol! Clásico es para el Barcelona. Esperemos que no sea el único. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Le saca la pelota que sigue libre. Muy buen anticipo del balón. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Coutinho. Se acerca zona de ataque. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. La tiene Gareth Bale. Paulinho. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Marcelo. Luis Suárez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y se anima a darle. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! En reaccionar. La verdad que los clásicos son muy difíciles, pero el Barcelona este lo ha pasado por encima. Y con esto el marcador está 2-0.
Ahora se viene el córner. Desde la esquina. ¡Bale! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Vaya manera de impactar ese balón. Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien colocado fue ese cabezazo! Nada pudo hacer el arquero. ¡Ha marcado el Real Madrid! Este córner lo han ejecutado de manera brillante. Importante la jugada, balón parado. Dos. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Gerard Piqué. Una gran intercepción de pelota. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Hay saque de banda para el Barça. Jordi Alba. Ese es Leo Messi. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí está Messi. Vidal. ¡Gol! Otro gol del Barcelona que está camino a una goleada monumental. Lo que van a disfrutar y festejar los jugadores azulgranas. Este es el premio, Mario, la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. No puede controlar el balón. Luka Modric. Aleix Vidal. Posibilidad de la contra, ojo. Dembélé. ¡Epa! Pase adelante. Dembélé. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. ¿Habrán preparado algo para el córner? Córner en corto. Se arma y le pega. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha perdido la pelota. La tiene Gareth Bale. Muy buena la intención, pero ahí se fue largo el balón. Ahora Jordi Alba. Se están adueñando de la redonda. Y se quita la marca de encima. ¡Messi! Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Ousmane Dembélé. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Corta bien esa pelota. El balón está suelto. Aleix Vidal. Ya van 38 minutos de la segunda parte. ¡Ese es Leo Messi! Modric.
Balón interceptado, no ha completado la jugada. Coutinho. Le sacan el balón y se escapa. Ahí está Messi. ¡Messi! La pelota se va y hay córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ese es Leo Messi. La redonda es suya. Interceptando el pase. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Philippe Coutinho. Toni Kroos. ¡Ay! Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. El árbitro que marca el final del partido y ellos que se meten a la siguiente instancia. Un escalón más que van subiendo y es muy importante para ellos. No creo que sorprenda a nadie, Mario, porque el Barcelona se ha llevado la victoria en casa y estos que son el mejor equipo de local ahora se ha reafirmado. Sí, y ojalá que sigan en esta línea, ¿eh? Porque adelante de su gente y con este juego me parece que van a llegar lejos.